One, release, release, release. Fire. Fire. Welcome to space. Oh my God. Oh, this is unbelievable. This is too unbelievable. Ah. De julio de este 2021 es la fecha que pasó a la historia como el día en que el primer vuelo comercial espacial logró convertirse en una realidad. Durante 4 minutos, Richard Branson, a quien ve en pantalla, y otros 3 pasajeros experimentaron la falta de gravedad en la capa suborbital de nuestro planeta. Una hazaña hecha a bordo de la nave Unity 22 de la empresa del millonario británico de Virgin Galactic, que es, tras una década de ensayos, la que logró concretar su primer vuelo oficial hacia el espacio de forma exitosa. Pero ojo, esta hazaña no será la única durante este mes, porque el próximo 20 de julio, cuando se cumplan 52 años de la llegada del hombre a la Luna, será el turno de otro magnate, Jeff Bezos, quien a bordo de la nave New Shepard de la empresa Blue Origin también va a salir de la Tierra junto a civiles a bordo. Un viaje en el que incluso lo va a acompañar Wally Frank, una piloto estadounidense de 82 años. Virgin Galactic, Blue Origin y SpaceX de Elon Musk son las 3 empresas que confirman el inicio de una nueva carrera espacial privada. Un trío de multimillonarios que van a aportar con capital a la exploración científica y masiva del universo dentro de este siglo. Hay ventajas, pero también riesgos. Lo relevante es que el espacio, la Luna, Marte y el resto de nuestro sistema solar parecen estar cada vez más cerca con la consolidación de esta nueva era espacial. Estamos empezando un nuevo capítulo de Futuro 360, como siempre, en nuestro estudio virtual acá en CNN Chile. Bienvenidas y bienvenidos. 2 localidades rurales de nuestro país serán las primeras en recibir el servicio de internet satelital de Starlink, perteneciente a Elon Musk. ¿Cómo va a ser su implementación y cómo va a funcionar? Se lo contamos todo en la siguiente nota. Los hemos visto siendo lanzados al espacio y también desfilando desde la Tierra. Ya son 1.700 los satélites de Starlink que están en órbita y ahora un gran número de ellos serán los encargados de entregar internet a 2 extremos de nuestro país. Es un año experimental de trabajo junto a la comunidad y en ese sentido también va a tener beneficio la comunidad de Caleta Desierto. La localidad de Sotomayor no cuenta con internet, es dificultoso poder tener internet ahí, para, sobre todo para las escuelas, los niños del colegio y para la comunidad en general. Caleta Sierra, en la región de Coquimbo y Sotomayor, por los lagos, son los puntos que durante un año recibirán el servicio de Elon Musk. Hemos podido afinar las necesidades técnicas que requieren los satélites para que estas localidades y las escuelas propiamente tal reciban internet dentro de una semana. Y este es el módem de Wi-Fi, qué moderno, parece de Tesla. ¡Wow! Miren. Una antena similar a la de televisión satelital, fuentes de poder y un módem son los implementos que recibirán los habitantes de Caleta Sierra y Sotomayor para acceder al servicio de internet satelital. ¿Cómo funciona? Lo primero, instalar y luego descargar una aplicación. La aplicación Starlink, sign up. Está diciendo que mueva, a ver si hay unos hay algo que obstruye en el cielo. Me conecté al Wi-Fi, al parecer. Se está demasiado simple. Esta antena se debe colocar en un lugar elevado y que no haya ningún tipo de obstáculo. La señal pasa por la antena y luego al router Wi-Fi que viene incluido en este kit y luego si se tiene conexión a internet en tu casa. Pero atención, porque Starlink comprometió un servicio de descarga que oscila entre 50 a 150 megabytes por segundo. En ciudades parece funcionar, pero la gran pregunta va justamente en zonas rurales. Ahí, 100 megabytes de bajada, eso es, 13 de subida, no está mal. Pero en Starlink dice que habrá algunas interrupciones. Eso depende un poco de la geografía y del número de satélites. El objetivo de la compañía es poner en órbita más de 12.000 satélites como un complemento a los servicios 5G y fibra óptica. Conectividad esencial por un lado, pero por otro, alerta a la comunidad astronómica por la contaminación lumínica que estos aparatos ya generan.
La redacción de la nueva Carta Magna es un hito histórico para nuestro país, y es que la Convención Constituyente han surgido las dudas respecto a la instalación de algunos temas como, por ejemplo, ¿qué rol debe cumplir la ciencia en el país? Vamos a conversar de este tema al regreso de esta pequeña pausa. Nos va a acompañar Lorena Céspedes, una de las constituyentes que tiene un especial interés en la equidad y también en la ciencia. Quédense con nosotros, volvemos de inmediato con más Futuro 360. Como más Futuro 360 acá en CNN Chile, y como les contábamos, nos va a acompañar Lorena Céspedes, que antes de ser constituyente se ha desempeñado como profesora de física, enseñando sobre robótica a niños en zonas rurales, y ahora busca que haya igualdad también de oportunidades. Por eso quisimos conversar con ella sobre los próximos desafíos de la ciencia en la nueva constitución. Muchas gracias por estar con nosotros, Lorena, en Futuro 360. Y lo primero, ¿de qué manera incorporamos la ciencia a la nueva Carta Magna? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí y de poder hablar de ciencia, de educación y cómo esta debe estar en la Constitución. Y me parece que la ciencia tiene varios aspectos en la Constitución. Por un lado, el que realmente exista el derecho a la ciencia, al acceder a la ciencia y a la tecnología a nivel de todos los ciudadanos, de todas las personas de nuestro país. Por otro lado, también tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. La ciencia y la tecnología son los motores de un país, y eso lo hemos visto a lo largo de distintos países del mundo que se han desarrollado en base a justamente la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, me parece importante que eso esté en la Constitución, pero también que esté en concordancia con nuestro cambio climático, con una ciencia en un ambiente sustentable y de cuidado del medio ambiente. Ahora, importante lo que nos dices como el acceso a la ciencia. Para garantizarlo también hay otras cosas que tenemos que garantizar antes. Probablemente vaya muy entramado con la tecnología y con la conectividad, ¿no? Que hoy día vemos incluso los niños, tú que eres profesora, que no tienen esa conectividad, han aumentado su brecha de desigualdad respecto a los que sí la tienen con la educación a distancia. Exactamente. Entonces, y nos damos cuenta que muchas veces no pasa solamente porque no se pueda, no sé, pagar por un servicio, sino que a veces las mismas empresas, por ejemplo, no proveen estos servicios en ciertas localidades. Entonces, ahí hay una limitación al acceso a esa tecnología, y que complica, en este minuto vemos que complica la vida de muchos padres, de muchos niños y niñas y adolescentes que no han podido participar de su aprendizaje vía online, que es lo que ha demandado la pandemia. Incluso el conocimiento científico debe estar cercano a los niños y a las niñas, porque no puede ser que incluso ahora en el contexto de pandemia todavía hayan informaciones, o mucha de esta información pasa por la prensa, y a veces no hay un acceso más académico o más desde las escuelas que privilegien la ciencia aplicada. Ahora, respecto a eso, probablemente en la Constitución, para pegarnos a lo que se puede también y lo que no se puede hacer, podría garantizar la cobertura, ¿no? O que las empresas que ofrecen estos servicios garanticen la cobertura. De ahí en más, si es que hay niños o hay personas que no tengan este acceso a la ciencia, a la tecnología, a la conectividad, ¿sí podría ser menester del Estado garantizárselos? ¿Cómo lo ves tú? Claro, yo creo que, bueno, hay hartos detalles que quizás en sus puntos más detallados no van a estar en la Constitución, sino que van a estar en las leyes. Posteriormente en las leyes. Claro. Pero como idea base está el hecho de ese derecho a encontrarse con esta ciencia, con esta tecnología, a ser parte de los cambios que trae nuestro siglo XXI, que se basa mucho en ello, en la ciencia y tecnología. Entonces, incluso el acceso al conocimiento, ¿ya? O sea, ese conocimiento tiene que estar disponible, y no digo solamente en una página web o en un Google, sino que desde la comprensión y desde, en este caso, la educación para los niños, niñas y jóvenes. ¿Sientes que también tengamos que tener una modificación de las mallas curriculares o de los contenidos que se le enseñan a los niños de acá al futuro? Es tan exponencial el crecimiento que probablemente lo necesitemos, ¿no? Sí, es probable. Además que ya están existiendo cambios. Hay cambios en las mallas orientados justamente a articular áreas de habilidades científicas, por ejemplo, que son muy importantes para la formación de cualquier persona.
articular esas habilidades, el uso de las habilidades en tecnología, y todo eso está siendo transversal a los currículum, pero ahora tiene que cada vez pasar más a la práctica, a los hechos, y no quedarse todavía solamente en el papel. Entonces, a pesar de que habemos muchos que estamos trabajando en estas áreas, pero falta un impulso un poco mayor. Sí, ¿cómo impulsamos además el tema de la equidad de género en la ciencia, Lorena? Bueno, eso también es muy importante. Cuando hablamos de equidad de género, yo misma como mujer en el área de las ciencias llamadas duras o de la robótica, he visto que a veces se produce esa diferencia, incluso de personas que dicen no, estas ciencias no son para las mujeres, lo he escuchado. Y creo que ese cambio cultural, ese cambio de una visión de persona, de país y de sociedad, tenemos que hacerlo desde ya, desde todos los ámbitos. Desde las escuelas, desde la casa, desde las familias, desde incluso el Estado, no sé, uno mira una propaganda en la televisión y a veces también tiene ese sesgo orientado a las ciencias. Y eso tenemos que empezar a cambiarlo en todo ámbito. ¿Cómo fortalecemos el ministerio? Porque ese es otro punto, ¿no? Estamos descansando hoy día en que ya tenemos un ministerio de ciencia. Ahora, cuando vamos a lo más pragmático, a lo hecho, sabemos también que el porcentaje que se destina de parte de nuestro país del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología es muy escaso en comparación a países desarrollados. Entiendo que muchas veces nos tenemos que comparar con los países de la región, pero también tenemos que aspirar a lo alto, ¿no? Exacto, o sea, creo que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no puede estar así de como un pariente pobre ahí insistiendo por más recursos. O sea, sabemos que es una inversión a mediano y largo plazo respecto al desarrollo de todos los chilenos. Entonces tenemos que trabajar enfocados en proponer y propender a que esa inversión en educación sea desde parte también, por un lado, del Estado, de los privados, de todas partes, para que alcancemos un desarrollo mucho mayor. O sea, no podemos tener estos índices de ciencia, de inversión en ciencia tan bajo. Tenemos que optar a un nivel mucho más alto, y además también tiene que ver con las políticas que se producen, por ejemplo, en las universidades, de que los científicos, a veces que publican más, son los que se llevan la mayor cantidad de recursos, o ciertos grupos. Tenemos que empezar a diversificar en relación a las necesidades directas del país y no solamente de las revistas a nivel mundial o de cualquier otro sistema que a veces regula hacia dónde va la ciencia. Ahora, si tenemos que enfocar, ¿no?, y empezar a enumerar probablemente cuáles son los desafíos más grandes de acá al futuro y también que puedan ser o no incluidos en la nueva Constitución, ¿dónde pones tú el foco principal, en los principales desafíos que vamos a tener o que vamos a enfrentar de aquí a mañana? Bueno, por un lado, el desarrollo, o sea, el acceso a esta ciencia y a esta tecnología, ya ese derecho de las personas de entrar en contacto con esa área fuertemente. Por otro lado, el potenciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como un motor del desarrollo del país y verlo desde ese enfoque. O sea, tenemos todo el problema de extracción de los recursos naturales y que nos deja en ese círculo vicioso de producir hasta un cierto nivel, pero tenemos que subir en el nivel de desarrollo para que se basa en esta ciencia y esta tecnología para que podamos crecer como país y por lo tanto podamos también asegurar o levantar todos los recursos que se requieren para todas las políticas sociales que necesitamos. Y respecto a la autoridad actual, ¿qué cosas modificarías para llegar a lo que nos acabas de nombrar? ¿Hay que modificar algunos estatutos del ministerio en la manera de financiación, por ejemplo? ¿Abrirse más a este tridente que es la academia, el mundo privado y el Estado? ¿Cómo lo ves tú? Creo que sí. O sea, a pesar de que eso me parece que va a estar más ligado a las leyes, pero mi opinión es que sí debiese de intervenir un poco más esa comunicación entre público, privado, las universidades, la academia, de que de hecho hay muchos expertos en el área de las ciencias que tienen súper claro de cómo hacer algunas cosas, pero eso no necesariamente llega como una política, sino que llega solo como de parte de buenas voluntades a distintos ámbitos de gestión y de incidencia finalmente a nivel país de ese tipo de políticas. Entonces tenemos que hacer un trabajo en equipo mucho más coordinado entre todas estas áreas para que este desarrollo sea mucho más potente que el que tenemos ahora. Y el ministerio, claro, es un primer paso, es un ministerio súper nuevo,
pero tenemos que propender a que se trabaje en forma más comunitaria, que se consulte con los académicos, que se consulte con los niños, niñas y adolescentes, que se busque un trabajo mucho más fuerte en la ciencia y la tecnología. Y bueno, la educación es uno de los pilares en este proceso también. ¿Y cómo le damos también las herramientas a los mismos profesores? Tú eres profesora, Lorena, para poder enseñar de una manera distinta. Muchas veces rigidizamos los contenidos, ¿no? En ese sentido, tú fuiste finalista del Global Teacher Prize, le enseñas robótica a los niños. Uno dice, bueno, la manera quizás de enseñar que vamos a tener de aquí a los próximos años, sobre todo si logramos la conectividad globalizada, va a ser muy distinta a lo que nosotros, por ejemplo, recibimos como educación en nuestros colegios. Claro, porque uno se da cuenta que con la velocidad con que avanza la ciencia, la tecnología en este momento, hace que sea mucho más fundamental el desarrollo de las habilidades en los niños y niñas. Y los jóvenes, esas habilidades científicas, esas habilidades de poder desarrollar, crear propuestas de innovación, y eso es transversal a un contenido específico. De hecho, incluye distintas áreas. Y es un desafío para los profesores ir formándonos de a poco en estas áreas, ir mejorando y actualizándonos, que la pandemia nos trajo un empujón gigante, pero tenemos que hacer mucho más para que podamos ir desarrollando estas habilidades del siglo XXI, ese pensamiento crítico, incluso ámbitos como de ética frente a la ciencia, que son cosas que no se discuten necesariamente en las escuelas y que son esenciales para nuestro desarrollo. O sea, no podemos desvincular la ciencia y la tecnología del ser humano, del medio ambiente y de todas estas cosas que se vinculan entre sí. Es muy interesante lo que planteas, porque lo hemos dicho varias veces en el programa, ¿no? Dilemas que vamos a enfrentar en el futuro, la edición genética, el cuidado del medio ambiente, cómo generamos ciencia sostenible y otras cosas más. Bueno, y el gran desafío por delante, que es resolver esto que aparece en pantalla. ¿Cómo vamos a poder garantizar, o si se puede garantizar en la futura Constitución, el derecho a la ciencia? Lorena, gracias por haber conversado con nosotros, por haber sido parte de este capítulo de Futuro 360, Cancel N. Ok, muchas gracias por la invitación. Que esté bien. Y como todas las semanas, las últimas novedades científicas y tecnológicas del mundo las revisamos en nuestra sección Al Día con el Futuro. Hace 4 años, el médico chileno Alberto Rodríguez Navarro creó un sistema de dispositivos que permite mover órganos y tejidos en el abdomen desde afuera con un imán. Hoy, esa innovación, que fue la primera tecnología nueva para cirugía nacida en Latinoamérica en ser aprobada por la FDA, sigue evolucionando. Entre Chile y Silicon Valley se logró combinar cirugía magnética con robótica. Se trata del robot Levita. Usando la tecnología magnética y manipulando una cámara robótica, tiene el total control del procedimiento. Y así se obtiene como resultado cirugías menos invasivas y con menores tiempos de recuperación. De hecho, la duración de la operación disminuye en un 10%, el tiempo de recuperación disminuye en un 25% y su hospitalización se reduce en un 50%, se reduce a la mitad. De esta forma, se impacta directamente en la productividad del sistema de salud, aportando a combatir las listas de espera. Y después de la variante Delta, conocida por su alta transmisibilidad, apareció otra nueva variante del coronavirus, la Epsilon, que empieza a causar preocupación. Debido a sus variadas mutaciones, las que incluyen el temido grupo de cepas virus SARS-CoV-2, las llamadas variantes de preocupación dejan de ser variantes de observación y pasan a variante de preocupación. Fue identificada por primera vez en California, aún está poco difundida en Europa y sus casos hasta el momento y afortunadamente son bajos. El análisis coordinado por McCallum se basa en 55 muestras y observó 3 mutaciones que la hacen resistente a los anticuerpos y que se encuentran en la proteína Spike, que es el medio del que se vale el virus para entrar en nuestras células. Los datos indican que con sus 3 mutaciones, esta variante, la Epsilon, es resistente tanto a los anticuerpos generados por las vacunas de ARN mensajero como por los generados por el virus SARS-CoV-2. Una nueva variante entonces de preocupación. Y en Futuro 360 nos preguntamos, ¿es la leche materna una alternativa para hacer frente al COVID en los lactantes? Bueno, esa pregunta la va a explicar la doctora Gladys Moreno, doctora familiar de la red de salud UC Christus, en el siguiente video.
Actualmente las vacunas no están aprobadas para niños pequeños y los estudios que se están realizando parten reclutando niños desde los 6 meses. Por lo tanto, la población de niños menores de 6 meses quedaría desprotegida. Estudios recientes de mayo de este año en Israel demostró que las mujeres que estaban dando lactancia y que fueron vacunadas tenían en la leche niveles altos de inmunoglobulinas, de anticuerpos que son protectores para los niños. Otros estudios también han corroborado esto. Sin embargo, estos son todavía estudios pequeños y no se sabe exactamente cuál es el nivel de protección que daría estos anticuerpos en la leche materna para disminuir el riesgo de COVID en los lactantes de esta edad. A pesar de eso, sabemos que en este momento la vacunación contra el COVID de mujeres que están dando lactancia sería la mejor estrategia disponible para proteger del COVID en los niños menores de 6 meses. En ese sentido, el llamado es el que repetimos todas las semanas, continuar con las medidas de autocuidado y, por supuesto, la vacunación, que hoy en día nos puede salvar de la muerte y también de caer en una cama crítica. Antes de despedirnos, como todas las semanas, desde nuestro estudio virtual, los vamos a dejar invitados para que visiten nuestro sitio futuro360.com y también a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales para estar al día con todas las novedades científicas de Chile y el mundo. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana. Sigan acá en CNN. Que estén muy bien.